con
vocabularios de valor recomendados por, tanto por Europeana como por el grupo que creó el World Wide Web Consortium para leer el Big Data. En este caso concreto, pues tenemos vinculado a buena de Andrés Bello con la Wikipedia, que saben ustedes que es la forma Linked Open Data de la Wikipedia, con PIAF, que es el Virtual International Authority File, que se realiza, pues como saben ustedes, a partir de los registros de autoridad de una treintena de bibliotecas nacionales y, por supuesto, la más importante del mundo, incluyendo por la China, los japoneses y la rusa. Y eso puede pasar a un repositorio IPMS a partir del registro MAR, que tenemos un registro Linked Open Data, un registro de lo que es Data Model, que es la versión, voy a decir, europea, ya veremos que es mucho más que europea, de Linked Open Data. Vamos a ver cómo funciona efectivamente esto. Como acabo de decir, al dotar un repositorio OAI al sistema, el sistema permite que cualquier agregador, vamos a poner Europeana, vamos a poner OAISTA, que es el agregador que nació en su día en la Universidad de Michigan, que hace 5 o 6 años que lo incorporó la OCLC, por lo cual sus registros pasaron ipso facto, es decir, por el hecho mismo, pero también inmediatamente al WordCat, y permite. Entonces estaba haciendo de puse un saludo a Maine, así que se vea ahí. ¡Hola, Maine! Que se vea que está hecho ad hoc. Así que más apestado. Particularmente bien hecho, si me permite la modestia, pero que yo no soy nada modesto, como Maine podría haber comentado previamente, y que se ha generado automáticamente. Es decir, sencillamente hemos catalogado los registros en formato MAR, como estamos haciendo en todas nuestras bibliotecas, y a continuación, y de forma dinámica y de forma completamente transparente para el usuario, el registro se actualiza dinámicamente desde el repositorio MAR al repositorio Dublin Core, es decir, aquel que sigue la normativa OIPMS. Lleva Dublin Core y otros muchos conjuntos de metadatos diferentes, como veremos a continuación, pero el Dublin Core obligatorio, por supuesto. Y, naturalmente, en el mismo momento que el registro se da de alta, es recolectado por aquellos repositorios, por aquellos recolectores, aquellos agregadores que apuntan a nuestro repositorio. ¿Se imaginan ustedes si todos los centros que forman parte de la Medial tuvieran un OAI, tuvieran un agregador para...? Bueno, pues de eso hablaremos un poquito menos. Seguro que la mitad de ellos lo tienen. De difusión y visibilidad de los registros que se van creando. Por eso, sin duda alguna, España es el tercer o cuarto, según las últimas estadísticas, de Europeana. Y, de hecho, por ejemplo, la Biblioteca Virtual de Prensa Histórica, que mencionaba hace un rato Concha Vilariñas, pues es el tercer proveedor de datos Europeana. Y la biblioteca, bueno, pues automáticamente es recolectada por España, posteriormente recolectada por Europeana, sin ningún tipo de traba, cortapisa, impedimento o valladar. Aquí tienen ustedes el registro recolectado por Hispana. El registro recolectado por Hispana, de todas las obras completas de Andrés Bello. Cuarto proveedor de Europeana. Hispana tiene ahora mismo 4,7 millones de objetos. Yo creo que para mediar el uso de Hispana con sus 4,7 millones de objetos, incluyendo todos los objetos que están en recolecta, por ejemplo, con 202 repositorios y que además incluye Europeana Data Model, permite eso. ¿Qué ocurre? Que, como hemos dicho hace un momento, es a su vez recolectado por Europeana, y aquí tenemos la cosmografía de otros escritos de divulgación científica que ha sido recolectado desde, ha sido recolectada por Europeana a partir de Hispana y que lleva, pues, los identificadores, edición, segunda edición facsimilar de la esa fundación Casa Andrés Bello y que dice que forma parte de un registro bibliográfico de la Fundación Aramendi, indicando su RL correspondiente. Por su volumen tiene una enorme importancia, pero más importancia tiene aún cuando vemos que la DPLA, la Digital Public Library of America, promovida por la Universidad de Harvard y la que se han sumado, pues nada menos que el Smithsonian Institution o el National Archives for Record Administration, NARA, mayor archivo del mundo, y una serie de concentradores o de hubs de varios estados de la Unión, de las universidades del sur de California, la Biblioteca Pública de Nueva York, y así sucesivamente, se inauguró el 18 de mayo de este año. Nosotros en Europeana nos lo habían presentado un par de años antes. La inauguración tuvo un poquito
los testejos. De momento tienen solo 6 meses 5 millones de objetos digitales, pues luego nos cogen enseguida. Lo importante de la DPLA es que su metadata application profile, como ven ustedes ahí, está designado para construírselo a partir de la experiencia del European Data Model. Es decir, si vamos directamente al documento técnico, vemos que la Digital Panel of America, el otro gran proyecto equivalente europeana, está basado también en el European Data Model. Es decir, podemos decir ya que, de hecho, se está intentando ya convertir en una norma internacional el European Data Model, porque ya no solo europeano, sino también europeo, ¿verdad? Sino que también es norteamericano, con todo lo que eso conlleva, con pues, lo que hay en Harvard, o en los Congress, o en California, o pues el Sony Institution, para que les voy a utilizar contar lo que es el Sony Institution, no me cuesta dinero. Pero para eso está el proyecto, el octavo plan marco de la Unión Europea, 2014-2020. Acaba ahora el séptimo plan marco de la Unión Europea y empieza el octavo plan marco de la Unión Europea. Que debe llamarse octavo plan marco por primera vez va a tomar un nombre propio y se va a llamar Horizon. En el Horizon están recogidas las iniciativas, entre otras de la Agenda Digital Europea, para financiar proyectos de este tipo, siempre y cuando vayan en Europea. Con lo cual, perfectamente pienso yo, uno sugerir que Revial podría presentarle un proyecto europeo, perdón, actualizado a la Unión Europea, puesto que ya tiene constituida una red y tiene una gran cantidad de información latinoamericanista en Europa, un agregador temático con todos los fondos que hay en Latinoamérica sobre Revial. Igual que hace 20 años se hizo aquello de Bibliotecas sin Fronteras, pero no hubo un registro, que eran catálogos colectivos, que yo participé, por cierto, pues ahora se trata de hacer agregaciones Linked Open Data basados en Europeana y basados en la financiación que da Horizon para estos proyectos. Como Horizon todavía no se ha convocado, cuanto antes lo hagamos, cuanto antes empecemos a movernos, mejor. La red existe, aquí habla, mucha gente hablará inglés, francés y alemán y puede. Pues eso. Si hablábamos de algún holandés, mejor, porque siempre también la hay de ir revolviendo perfectamente para presentarse a una iniciativa de este tipo. Uno de los objetos digitales, el funcionamiento probado de una red que tiene en España 4.700.000 objetos digitales y recolecta 202 repositorios que envía a WordCats, que envía a Europeana, vía OISTER y vía europea y hispana, y que por lo tanto sería totalmente factible siempre y cuando tuviéramos la decisión política de hacerlo así, y por otra parte, pues, acudiéramos a las subvenciones de la Unión Europea desde mismo. La Unión Europea está muy interesada en Latinoamérica, muy interesada. Desea establecer lazos y de hecho hay proyectos específicos Unión Europea, Brasil, Unión Europea, Ecuador. Es decir, no presentarse, no intentarlo. Además, cuando pues, fuera mucho más sencillo, sería un poquito tonto. Yo he formado parte de muchísimos consorcios europeos desde mi época en la Biblioteca Nacional y siempre hemos conseguido alguna cosa. Ahora mismo estamos trabajando en un proyecto que se llama Numerate, que intenta evaluar el coste de la digitalización. Es un proyecto del área temática que lleva funcionando 3 años y que está pues, en Inglaterra, Francia, Alemania, Bélgica, Holanda, no, Alemania, perdón, y Austria. Y luego Digibis. Es un sistema de gestión integrado que utiliza software libre, es Drupal versión 6, tiene una plataforma basada en PHP y en MySQL, utiliza navegador web y de momento tiene un acceso interno, estrictamente es decir, funciona como una intranet, pero está preparado para salir al exterior, hace falta más pequeños toques para porque no todos los campos saldrían al exterior ni todos los registros, porque esto lo que funciona es como un repositorio interno de lo que es el archivo de Caja de América. Bueno, las características desde el punto de vista documental es que, bueno, pues funciona con hipervínculos, es una cosa bastante cómoda, es decir, que si nosotros estamos en una fotografía en que consiste que la materia es literatura, pues pinchamos la palabra literatura y nos va a llevar a toda la colección de fotografías que sea el tema de literatura, por ejemplo. Está implementado el modelo de datos con Sport.
Como os he comentado antes, se trabajó bastante por parte de los informáticos para conseguir el buscador que a mí me parecía idóneo para hacer búsquedas complejas. Esta es la ficha de catalogación de un vídeo completo y en esta propia ficha se pincha, le veis el triangulito del play y ahí cada persona de Caja Rica podemos estar viendo ese vídeo avanzándolo, ¿no? Y tiene asociados abajo, veis en los simbolitos, a qué acto, o sea, es decir, que la información está absolutamente interrelacionada. Esto sería un ejemplo de una edición de vídeo. Os he de decir, por ejemplo, que los vídeos que veis en la página web de Casa de América, todo eso es el material que luego estamos trabajando y catalogamos dentro. Y este tipo de vídeos, como puede ser esto de Café Tacuba, pues ha tenido algo así como casi 50.000 descargas en Internet. Bien, es verdad que cuando hemos puesto un vídeo, por ejemplo, de Alan Mutis, recientemente fallecido, pues ha tenido casi 40.000 descargas visionados en Internet. Es decir, que sí es importante que podamos tener los contenidos, sea de la naturaleza que sea, en Internet, ya invitación digital. Esto sería pinchando en uno de los campos, nos saldría la invitación digital, que puede parecer una tontería, pero eso es decir que trabajando diariamente se ve la de vueltas que damos todos para buscar la misma cosa. Por lo tanto, esto lo que se trata es de descentralizar la información que manejamos todos en la casa. Y por último, también hemos, aparte que también tenemos un campo para decir qué número de asistentes hay en cada acto, porque es una información que también es útil a la hora de valorar el quehacer diario de la casa, los impactos de prensa, es decir, que podemos tener qué ha habido, por ejemplo, esto es en el periódico del Mundo, esto es en la televisión, no sé si es televisión, es Telemadrid, qué impacto ha habido de un acto concreto de la casa. Y para finalizar, bueno, pues simplemente es una muestra de lo que es la recuperación de la información, que puede haber una búsqueda por la defensa, por mezclando campos, y esto es la parte de dentro, un poco las tripas del backoffice de la plataforma, con una relación de taxonomías, y es un cuadro bastante complicado. Esto simplemente es para hacer un resumen de lo que consiste el gestor documental como contenedor de archivos, que funcionamos con software libre, que funcionamos con el servidor propio y que es una información catalogada e interconectada. Nada, muchas gracias. En función de los objetos que nosotros mismos tenemos, digitalizados, y otras informaciones, como por ejemplo, si también nos diga, mucho nos hace referencia a esta institución, a través de los dibujos originales, las acuarelas originales que se guardan en la biblioteca del Palacio Real, y que fueron en su momento publicadas con facsímiles, creo que son 10 o 11 tomos por la EDI, pues organizamos, precisamente, hemos organizado ya un juego, un juego virtual, que forma parte de una de las salas del museo. Ese juego virtual, a través de un conjunto de técnicas, de las que no me pregunté muchos detalles porque no soy la experta, en el tema, los jóvenes pueden realizar una excavación virtual. Ellos mismos, a través de sus movimientos y de la información que se les va dando, pues nos referimos en este caso a la información procedente de una visita de Cesana que hace en el siglo XVIII, a finales del siglo XVIII, el obispo Martínez Compañón, a la Huaca, por eso es el Códice Martínez Compañón, que se guarda en el Palacio Real, a toda su diócesis de Trujillo, del Perú. A la mesa de invitados europeos, aunque el tema de la jornada que convocamos es la de proyectos españoles, tenemos siempre esta deferencia de invitar a algunos de nuestros colegas europeos, aprovechando la atención para esto, y es interesante también el compaginar lo que vemos que se hace en España con los proyectos europeos que nos pueden servir de modelo o de inspiración. Entonces, la representación que tenemos este año viene de Francia, del Reino Unido y, bueno, y también tenemos en primer lugar a Andrés Benson como presidente de la Real para que intente darnos una visión global de lo que se hace en diferentes centros de nuestro país.
adelante Ana. Bueno, datos o cualquier otro medio. O sea, esas son las formas en que podemos realizar las metas que tenemos en la realidad. Y se nota que dentro del mundo de acceso abierto y de los repositorios abiertos, hay muchas voces que hablan sobre la necesidad de recursos temáticos especializados. Por ejemplo, la semana pasada tuve el placer de escuchar a Fiona McCullough, ¿no? Que es Advocacy Project Manager y Consulting Editor de PLOS One, que es el Public Library of Science. Hacer un recorrido muy rápido de los proyectos relativos al patrimonio que están en el campo. Hablaré primero de los proyectos más grandes, más ambiciosos. La digitalización tipo Google, este contenido en muchas lenguas, procedente de varios países, y seleccionado solamente por fecha de edición. Es una situación muy nueva, impresionante también, ¿verdad? Delante de especialistas españoles como ustedes, ya que soy responsable de la biblioteca especializada sobre América Latina en París desde hace un año. Por eso, bueno, de antemano les ruego que perdonen mi español bastante aproximativo y a veces diría macarónico.